con nosotros Ekarna Rebeki, jugadora de hockey. Buenas noches. Dice ex Leona, pero para mí las Leonas son Leonas siempre, ¿no? Y bueno, pero el título ya hay que ponerlo. ¿Hay que ponerlo? Le mostré el cartel, sí. Le dije, mirá lo que dice acá, ex Leona. Sí. Es raro verlo. Pero bueno, es lo que es ya. Leona, estoy buscando palabras para ver, porque claro. ¿Sinónimo? Ah, pero pues Leona Senior no. No, las que no juegan más, hay un grupo que es Leonas Vintage. Claro, o Leona, el grupo de WhatsApp, claro. No, no, tienen muchas de las que ya no juegan más, claro. Son como vintage. Bueno, porque Leona es la leyenda. A mí me parece bien porque, yo no sé si ustedes, supongo que lo sienten, pero decir una Leona es como, quedó como algo muy grosso, digamos. Es como, sí, tiene es toda como una fuerte. Connotación. Sí, sí, obvio, tiene una connotación importante. Las Leonas es como, tiene un nombre muy... ya muy conocido, muy que significa un montón de cosas, creo. Hablando de Leonas Vintage, cuando vos arrancaste a jugar, ¿vos siempre jugaste en ciudad? Sí, arranqué en Mango Provincia cuando era muy chiquita igual. Y pasaste a ciudad. Sí. ¿Qué Leona había? ¿Cuáles eran las Leonas cuando vos eras muy chiquita y tu sueño alguna vez era conocer a...? Muy chiquita y Karina Mazota, Marina Oneto, Cecilia Ronioni. No sé, un montón, en realidad te puedo nombrar. Antonisca. Pachu Ferrari. Después es que, Antonisca, pasa que con muchas de ellas yo jugué. Claro. Con la mayoría de ellas jugué. Sí. Apenas arranqué que yo era chica, pude jugar un poquito. Claro. Vos, pasa, nosotros cuando vienen futbolistas así siempre le preguntamos qué sucede cuando ellos arrancaron y había grandes cracks en el equipo, cómo los recibían y muchas veces nos cuentan que no, nos mandaban a hacer la ensalada, nos mandaban a comprar el diario. En el hockey y en el hockey femenino pasa lo mismo, digamos, cuando subís, ¿te tratan un poco de la chiquitita o...? Hoy ya cambió un poco eso. Creo que en general, yo lo veo también en mi club y cambió mucho esa situación. Quizás cuando yo era chica, sí, subías a mayores y era como, sé, yo era muda. Claro. No hablaba, más o menos, no quería hacer nada mal, viste, todo tranquila, me portaba bien, hacía todo bien, buena letra. Igual las chicas, la verdad que siempre buena onda. Obviamente que siempre era el chiste de la, bueno, a vos te toca llevar la bocha, te toca. Claro. Típico que pasaba. Hoy cada tanto igual también sale ese chiste, bueno, vos sos la más chiquita. Pero siempre con onda. Con onda, sí, con onda, sí. Y porque a vos te tocó, bueno, ahora te retiraste, pero te tocó ser de las de mayor experiencia, la que más títulos tiene, una de las de más trayectoria. Y con pibas también, por suerte hay una generación nueva que va llegando a las Leonas y me imagino que te han tomado a vos como referente, como una de las referentes. Sí, creo que obviamente vas tomando un lugar con los años, ese rol de experiencia, era la verdad el último tiempo de las más experimentadas, con más años, con más torneos, era la capitana el último tiempo y obviamente desde mi parte intentaba transmitir todo lo que a mí me fueron transmitiendo las capitanas y las más grandes, pues creo que ahí... Hay un legado que hay que transmitir, hay que dejar ciertos valores que creo que son fundamentales y que a mí me los transmitieron y que me parecen muy importantes si para el equipo. ¿Y si se puede titular o resumir algo, qué es ser capitana de las Leonas? Para mí, no sé, un orgullo increíble. O sea, creo que también me lo tomo como quizás como un premio a los años de estar ahí adentro, de la entrega, de qué sé yo. Me llegó en un momento ya con una experiencia que quizás en otro momento, no sé si hubiese estado preparada para ser capitana. Y ¿quién elige la capitana del grupo? El técnico. En la selección, el técnico. ¿Y cómo te dijo? ¿Cómo te dijo que ibas a ser capitana? Me junté con él, en ese momento era Santi Capurro, el entrenador. Y nada, me charló, me dijo que quería que sea la capitana. Obviamente también me preguntó si quería, si no iba a ser demasiada presión. Y la verdad que en ese momento no me lo tomé con una presión, por eso le dije, la verdad que hoy creo que estoy preparada. Claro. Y me lo voy a tomar para disfrutar y para estar tranquila. Le digo, la verdad yo no quiero ninguna presión porque quiero hacer lo que hago dentro de la cancha. Quiero jugar, no quiero que esto me juegue en contra ni sea una cosa extra. ¿Y cómo te juega con las compañeras ser capitana? No, la verdad que bien. Yo no lo viví de manera como distinta. Quizás tenía más responsabilidades, más cosas que hacer, pero nunca cambié mi manera de ser. Ni absolutamente nada por ser capitana, o sea, yo soy como soy y no voy a cambiar porque tenga el título o no lo tenga.